estamos de regreso aquí después de dos aplausos, señores. El aplauso a nuestra artista invitada, Marjorie Reina. Estamos aquí, Marjorie. Qué bueno que está con nosotros, mi vida. Ay, gracias por la invitación y felicidades a ustedes, a todo el equipo. Con Agustín TV, felicidades, que Dios me lo siga bendiciendo. Amén. Y que me le siga dando más años, que no solamente este es el último, sino que papá Dios siempre esté adelante, que eso es infinito. Para ver nosotros el fruto de tu ascendente carrera nacional e internacional, obviamente. ¡Aplausos, Marjorie! Sí, Marjorie, ¿qué podemos hablar de Marjorie? ¿Quién no puede hablar de Marjorie? ¿Qué podemos preguntarle a Marjorie? A veces uno no puede ser jactancioso y uno mismo decir, yo soy, yo he hecho. A mí me gustaría que empezáramos a ver el programa especial que tenemos preparado y que vea ese monitor. A ver qué sale ahí. Adelante, señor director. Bueno, yo conozco a Marjorie desde el año 2000. Somos amigas del colegio. Tenemos muchos años compartiendo juntas. Tenemos muchas anécdotas vividas. Yo entré al colegio en octavo de primaria y ella fue una de las primeras personas que yo conocí. Desde ese tiempo somos amigas, ella siempre ha sido una persona muy, muy, muy sencilla, muy tranquila, muy centrada en lo que le gusta, siempre, siempre le ha gustado cantar, desde que somos niñas ella canta. Yo recuerdo que una vez hicieron un festival en el colegio y nosotras siempre la animábamos a que cantara porque tiene una voz hermosa, un ser humano maravilloso, es Marjorie. Ella sabe que yo la amo mucho y que para mí hay pocas como ella. Cuando yo la veo en televisión, bueno, principalmente cuando yo la oigo en la radio, que ando en la calle y la ponen siempre en transporte público y siempre anda, yo siempre le digo al chofer de la guagua, esa es mi amiga, y la gente siempre me dice, mira, esa no es amiga tuya. Y yo, sí, sí, la llamo al celular y le digo que sí, que esa es mi amiga, que le diga al chofer que ella es mi amiga. Porque realmente yo me siento muy orgullosa. Yo digo, bueno, ese de la mía y de la televisión, tú sabes. Y es un orgullo bastante grande saber que una de las personas con las que tú creciste y saber que una de las personas con las que tú siempre has estado relacionado, sus sueños se están volviendo realidad. Para mí, sencillamente, yo me siento muy orgullosa. Ella lo sabe que para mí ella es la número uno. Cuando ella fue nominada a los premios Cassandra, yo me sentí muy orgullosa. Pero yo sabía que eso iba a venir, porque Marjorie siempre ha sido una persona emprendedora, luchadora, y ese era su sueño desde la infancia. Yo sabía que hasta cierto punto, para mí ella era la ganadora desde el principio. Yo siempre supe que ella iba a ganar en un momento o un otro, pero realmente me sentí sumamente llena de alegría. Ella estaba hermosísima, hermosísima. En ese premio Cassandra, sentí una alegría inmensa, me puse a llorar, llamé a Cintia, ella sabe que es una de nuestras mejores amigas, le dije, mira Yuyi, mira Yuyi. Y Cintia y yo nos pusimos a ver los premios Cassandra juntas, y realmente ella sabe que aunque nosotras no estuviéramos ahí en persona, en espíritu, nosotras estábamos ahí con ella, y que para nosotras ella siempre va a ser una ganadora hoy, mañana, y el resto de su carrera hasta que ella decida continuarlo. Lo que sea que ella decida hacer con su vida, nosotras vamos a estar ahí para apoyarla y para hacerle saber que para nosotras siempre ella va a ser exitosa. Bueno, Yuyi, yo te auguro mucho éxito, te deseo lo mejor de este mundo. Tú sabes que para mí tú eres la número uno, no hay dos como tú. Tú sabes que papá Dios siempre, siempre está contigo, tu familia te apoya, tus amigos te apoyamos, te queremos. Y que muchas veces no estamos ahí en persona, pero en espíritu siempre te estamos acompañando. Tú vas a seguir adelante, tú vas a crecer, tu familia te quiere muchísimo. Tus amigas te amamos, tú lo sabes. Y nada, yo espero que tú puedas ver esto pronto y te quiero mucho, tú lo sabes, amiga. Ustedes me quieren matar el corazón, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ustedes me quieren? ¿Cómo es Yuyi? Sí. ¿Cómo dice ella en la escuela? Yuyi. Yuyi o Yuri. Mucho apodo, porque de verdad que me tenía mucho cariño. Susana, la quiero demasiado, al igual que mis demás amigas. Y te voy a decir algo, Agustín, papi, mami, William, se pasaron, ¿eh? Yo no me lo esperaba.